unos días, mamá habló conmigo. Tenía algo importante que contarme. María, a partir de ahora seremos una más en casa. Mi tía Matilda se mudaba. Bueno, en realidad es la tía de mi mamá, pero yo la llamo así. ¿Y vamos a compartir habitación? Al principio no me terminaba de gustar la idea, pero luego pensé que no estaría nada mal. ¡A volar! María, la protagonista de esta historia, descubre a lo largo de un solo día todo lo que puede compartir con su tía Matilda y el secreto que esta esconde. Por momentos me llamaba Lola. Creo que me confunde con mamá. No es la primera vez. Está bueno el helado, ¿eh? Buenísimo. Cuéntame otro, por favor. Es una historia donde la empatía, la generosidad y el respeto nos permiten acercarnos a las personas mayores y comprenderlas. Un álbum ilustrado, inocente y alegre, lleno de música y cuentos, donde cada detalle encierra el verdadero valor de los recuerdos. Cuéntame otro, por favor. ¿Y tú? ¿A quién quieres recordar para siempre?